Primer jornada de esta 13ª edición de la Feria Forestal Argentina, y una de las cosas que no podemos dejar de mencionar es que siempre hay viviendas de madera en exposición, ¿sí? Entonces, bueno, nos acercamos justamente a la primera que encontramos en una de las intersecciones del predio del Centro del Conocimiento, y bueno, nada más y nada menos que con el arquitecto de esta obra vamos a hablar y nos hará recorrer la casa. ¿Qué tal? Víctor Maldonado es quien diseñó esta hermosísima casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, por suerte, con este clima se puede decir que da para estar adentro de la casa y afuera, ¿no? El clima ideal, por suerte la lluvia nos dejó exponer como queríamos la casa. Bueno, te cuento, Villalonga, casas prefabricadas. Actualmente estamos comercializando dos tipos de estilos de vivienda. El primer estilo, que sería el más económico, tiene que ver con la línea misionera. La línea misionera tiene que ver con las casas que estamos más acostumbrados a ver. Son modelos de viviendas con techos a dos aguas. Y esta que estamos viendo particularmente en la exposición, tiene que ver con la línea OGA, que es la línea moderna que la empresa comenzó a comercializar este año. El diseño de la casa tiene que ver con líneas modernas, como había dicho. El sistema es un sistema que ya está certificado de panelería, que incluye todo lo que es revestimiento exterior de la vivienda con madera seca y tratada con impregnante. Y el interior tiene un estilo un poquito más refinado, utilizando siempre lo último en tecnología de madera, haciendo énfasis en la madera misionera. Pudimos lograr un modelo moderno, con líneas claras y amplias, y esperamos que a la gente les guste. Sí, la verdad es que se nota el modernismo en este diseño, bastante diferente de lo que podíamos encontrar en años anteriores. Se podría decir que la arquitectura en madera sigue avanzando entonces con la empresa. Esa fue la intención de la empresa, tratar de empezar a ser pioneros en una línea que actualmente no se encuentra en fabricación dentro de la provincia. Tiene que ver más con las tendencias mundiales de viviendas contemporáneas, donde podemos poner la calidez de la madera incorporando materiales que tienen que ver con nueva tecnología y haciendo una composición que queda armoniosa a la vista. Armoniosa, y se podría decir que con la plena utilización y el aprovechamiento de los espacios. Encontramos el lavadero dentro de un placard, se podría decir, junto a la cocina. Así es, el lavadero se lo trabajó como núcleo de la casa, se lo incorporó dentro del espacio de trabajo, dándole otra intención al diseño, digamos. Pero que se complementan perfectamente dentro del espacio de la cocina. Incorporar el lavadero y después darle una forma de mueble, realmente le dio un buen aspecto, digamos, y se logró la integración del espacio de trabajo a otro gran espacio de trabajo. Muy estético realmente, hay que decir que dentro del placard que está en la cocina está el lavadero. Cocina, comedor, living, dos dormitorios, baño, bueno, y un hall importante también para disfrutar del aire que nos trae hasta la casa, ¿no? Federico Maldonado, ¿algo más para agregar sobre este diseño, sobre la empresa en este año? Sobre el diseño podemos decir que la casa es modular, todas las viviendas de la empresa son modulares, o sea que permiten ampliar la casa hacia cualquier lado de la casa, siempre teniendo en cuenta la circulación. Y de la empresa, bueno, tratamos de incorporar dentro de la línea tradicional esta nueva tendencia de diseño que hasta el momento dio buenos resultados. Ya tenemos una casa y esta es la segunda casa que ya podemos decir con mucha fortuna hemos vendido. Así que estamos contentos este año por haber lanzado esta línea nueva. ¿Cómo se llama el modelo de la casa? El modelo de la casa en la línea moderna se llama OGA. Pero también comercializamos viviendas tradicionales en dos tipos de estilos. Uno es la casa misionera estándar y la misionera premium. Bueno, vamos a ir a recorrer entonces en instantes la otra casa para que ustedes lo conozcan por dentro y por fuera y se den cuenta de la calidad de la madera que se produce aquí en Misiones.